Tremenda fiesta. Tremenda. ¿Quién se casa? ¿Quién se casa? No se casa nadie. Nadie. Es el cumpleaños de mi sobrina. ¿De Maquieta? Sí. Maquieta, hija mía. Felicidades. Felices Pascua y próspero año nuevo. Y mi deseo es que llegues a cumplir 100 años y que yo asista a toda la fiesta que tú des. Está bien, ya. ¿Eh? Sí. ¿Qué piensa usted vivir 200 años como los elefantes? Bueno, Angelita, no se olvide que estamos viviendo en el siglo del trasplante. Sí. Y habiendo refacciones para las personas, la vida se hará interminable por los siglos de los siglos. ¿Verdad? Pero usted siga durmiendo de ese lado, que se va a despertar con tremenda punzada en el hígado. Se trasplanta también. ¿Qué? Se trasplanta también. Yo creo que ahí no. Bueno, ¿y por qué no le metemos mano a la golosina esta ya, pa? Oiga, ¿qué es eso? Todavía estoy esperando a un invitado, señor. ¿Invitado? Bueno, sí. Aquí no se espera por nadie, ¿eh? Abuelito, hay que esperar. Y yo repito que aquí no se debe esperar por nadie. Por nadie, por nadie. Yo estoy de acuerdo con el caballero. Estoy de acuerdo con el caballero yo. Venga acá. ¿Eh? ¿Usted quién es y quién me invitó a esta casa? ¿Cómo que quién me invitó? Bueno, yo pasé, vi la casa alumbrada y colé. ¿Ah? ¿Qué coló? Sí, claro, y como que yo vivo como a 9 cuadras de aquí, más para adentro, ¿comprende? 9 cuadras más para adentro. Más para adentro, sí. Entonces vive usted en la selva. Casi, casi. Porque ya nosotros estamos retirados muy lejos de la civilización. Así mismo es. Bueno, con decirle que yo soy el único tranquilino que vive en esa colonia. ¿Cómo tranquilino? ¿Será inquilino? Inquilino, sí, inquilino, el único, sí. Una cosa tremenda. Inquilino, le dije. Sí, inquilino. Inquilino. Sí. ¿Acuérdate? Sí. No hay nadie que llegue más ya para empezar. Y esta gente no acaba de llegar, abuelo. A esta casta cuesta trabajo llegar y de noche. Sí. Está muy lejos, aquí no hay más remedio que no la localice. Porque esto está en el fin del mundo. En el fin del mundo, en el fin del mundo. La suerte mía, ¿sabe qué? Que yo me conozco todos los vericuetos y todos los trucos del camino. Y además de eso que tengo automóvil, tengo un automóvil del 68. ¿Ah, sí? Eso ya es una gran ventaja. Sí, del 1868, ¿eh? Óigame, una gran ventaja. Y además que estoy trabajando en el alquiler, estoy trabajando en el alquiler. Muy bueno eso. Sí, muy bueno. Fantástico. Ave María. ¡Angelita! ¡Ay, cómo estás! ¡Llegaron! Oye, ¿pero dónde te has mudado, muchacha? Oye, me tenemos 3 horas perdidos. Sí, imagínate, el taxista que nos trajo acabó por dejarnos a más de 2 kilómetros de aquí. Quedó en regresarnos, pero dijo que ni por 1,000 pesos. Ah, pero por eso no hay problema. Acá el señor Tres Patines tiene un carro allá afuera. Sí. Y terminando la fiesta, pues lo llevará. ¿Cómo es la volada? ¿Cómo es la volada? Que cuando termine la fiesta, yo quiero que usted deje a estos señores en la puerta de su casa. Sí, hombre, ¿cómo no? Okay. Para mí ha sido una gran satisfacción. Una gran satisfacción. Oiga, oiga, yo no cumplo años. ¿Ah, no? Yo no cumplo años hoy. Bueno, dígame una cosa. Sí. ¿Cuánto me va a cobrar usted por el... por el viaje de esta gente? Sí. Bueno, de contando la espera, porque hay que esperar a que acabe la fiesta. Sí. Y descontando después el pedazo de pastel y el refresco que me vaya a tomar y eso, 40 pesos, ¿está bien? Magnífico. Sí. Después le doy el dinero, ¿eh? ¿Pero después cuándo? Después, cuando se termine la fiesta. Antes de salir de viaje. ¡Claro! ¡Maquieta! ¡Felicidades, Maquieta! Oiga, si es una perra la muerte, de verdad. ¿Eh? Digo yo que si es una perra... Óigame, óigame, señor, ¿qué clase de chistecito es eso, señor? ¿Qué chiste de qué chiste? ¿Pero usted quiere disfrutar de la fiesta o quiere que lo saque a patadas de aquí? ¿Que lo saque qué? ¡A patadas de aquí, señor! ¿Repítelo otra vez? ¡A patadas! ¿Qué bien lo pronuncia? ¡Ah! Polo, ya estate quieto, sí. Vente para acá. Sí, ya está bueno. Lo dije como una gracia, chico. Lo dije como una gracia, chico. ¿Qué gracia? Dejen lo que le dé un guantazo para que se acabe esto de una vez ya. Bueno, está bueno ya. ¿Eh? Como una gracia, lo dije. Oiga, señor, silencio, silencio. Maquieta, ven. Primero, tienes que apagar las velitas. Ayúdame, por favor, sí. Laura. ¿Cuántos años cumple la niña? 15, señor. Mira para eso. ¿Qué? 15, chico. ¿Qué le gustó? ¿Qué? No, sí, está bien, es nieta suya. ¿Qué, señor? Sí, bonita la nieta, de verdad. Se lo digo. Guapa, sí. Viejuco. ¡Quieta! ¡Felicidades, mija! ¡Felicidades! Ya, ya está bien. Sí, ya está bien. No, yo sé que está bien, ¿cómo no va a estar bien? Bueno, ya está. Oye. ¿Vamos?
No, Maquieta, qué alegre, espérate. Primero tiene que apagar la velita, cantarte los primeros, y después entonces... Déjame pegar su niña de la parte de la Maquieta, ayúdame, Laura, por favor. Ay, esta niña, Maquieta. Ni hoy, que es el día de su cumpleaños, de los 15. Sí. Yo no sé, pero ¿para qué rayos le dan una fiesta a una sordomuda de esta que... ¡Oiga, señor! ¡Estoy viendo a mi sobrina! ¿Sabe lo que pasa? Óigame, señor, ¿qué chistecitos son esos? Pasando de castaño. Como una gracia, chico. Bueno, vamos. Ahora. Cuidado. Ay, Dios mío. Vamos, toca. Ay, Dios.